Amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Un placer enorme de saludarlos. Estamos arrancando Diálogos con la Música aquí a través de Radio Espectro, que cada semana nos acerca artistas de todo el mundo, artistas maravillosos. Y hoy tenemos un encuentro que nos tiene muy emocionados porque es acercarnos al legado de uno de los artistas más increíbles para nosotros, no solamente desde la función en la radio, en Radio Espectro como tal, sino desde la admiración que hemos manejado toda la vida para el enorme, el gigantesco Luis Eduardo Aute, hoy con su hijo, con Miguel Aute, que es verdaderamente un lujo tenerle por acá. Así que, estimado Miguel, desde Radio Espectro, si bien es cierto estamos en Costa Rica, pero bueno, en línea la magia nos lleva a que nos escuchen y que nos vean, porque estamos en las dos versiones, Facebook, YouTube y a través de la señal de la radio en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y un placer enorme tenerle por acá. Un placer, el placer es todo mío. Es un gusto realmente porque nos hemos ido enterando, seguimos por supuesto las redes oficiales y del interés de adentrarse en todo ese legado que su padre, un artista, yo lo dije hace poco, desde mi punto de vista, uno de los artistas más completos en muchísimos campos, un hombre increíble, con un legado inmenso, que empieza desde los años 60, donde se va involucrando al cine, se va involucrando ya con la pintura, ese amor por la pintura, por el cine, por la escritura, incluso por encima de la misma música, porque tengo entendido, y me vas a corregir, que el amor por la pintura y por el cine superaba la pasión que podía tener el grandísimo Luis Eduardo Aute por cantar. ¿Es así? Sí, más o menos sí. A ver, con matices, sus primeras pasiones, según yo sé, su primera pasión fue la pintura. Desde muy, muy, muy pequeño, tenemos cuadros suyos de cuando tenía 8 años y eran cuadros bastante buenos. Y bueno, más adelante, en la juventud, se interesó mucho más por el cine, ¿no? Primero como espectador y después ya como creador. Lo de la música fue más tarde, porque también estaba interesado un poco en la literatura y en la palabra, y a partir de ahí pues empezó a hacer letras para... Bueno, se interesaron por sus letras muchos músicos y finalmente un productor, que si no recuerdo mal fue Jesús Munárriz, no estoy seguro del todo esto, pero creo que fue por ahí, del momento, le pidió que interpretara sus propias canciones. Entonces, a partir de ahí, sí empezó a desarrollar una relación con la música. En cualquier caso, él no estaba muy cómodo con la música, no tanto como con la pintura y el cine, hasta que, bueno, de hecho, se retiró de los escenarios una temporada y luego volvió. Y con el tiempo y con los años, ¿no?, hasta la madurez y, en fin, hasta el final, pues le fue cogiendo el gustillo, ¿no?, como quien dice. Poquito a poco le fue cogiendo el gustillo. Pero si no le pasó lo mismo, por lo menos con el cine, que lo fue dejando un poco de lado, salvando el tema de las películas de dibujos animados, sí que él siempre dijo que su mayor amor, ¿no?, fue su primer amor, que fue la pintura. Definitivamente. Y siendo un cantautor exquisito, extraordinario, pero tenía esa pasión por la pintura, porque sí, he leído, he estado al tanto de esa información de que desde muy niño, pero ya las primeras exhibiciones, porque después se va a vive en Francia, ¿verdad?, un tiempo donde tiene influencias muy importantes y empieza a involucrarse mucho, a llevar exposiciones a temprana edad, hablo ya desde la parte profesional, ¿verdad?, porque si bien es cierto pintaba desde niño, pero a temprana edad ya logra empezar a posicionar incluso presentaciones de sus pinturas en diversas partes del planeta. Sí, sí. Bueno, eso desde muy jovencito, de adolescente ya estuvo en un concurso y, si no recuerdo mal, ganó un concurso de pintura, siendo bastante joven, como 16 años por ahí. Y más adelante, luego, por ejemplo, en la mili continuó pintando. De hecho, algunos de sus deberes en la mili, es el servicio militar, no sé si allí es igual, algunos de sus deberes en la mili, digamos que se los consiguió que se los sustituyesen por pintar cuadros de escenas de batallas y para el general, para el coronel, el superior en aquel momento.
Y sí, a partir de ahí, bueno, como digo, desde los 16 años, empezó a exponer de manera, bueno, profesional. Si es que, claro, el tema de la pintura, que expongas o no, o sea, el tema de la profesionalidad es algo relativo, pero bueno, si lo profesional es exponer en muchas exposiciones colectivas, individuales y bueno, vender cuadros, tanto por encargo como propios, sí, fue desde muy tempranito, desde los 16 o puede que incluso antes, estuvo metido de manera profesional en la pintura, sí, en círculos Porque de si bien es cierto, como lo señalas, estimado Miguel, se habla de lo profesional, exponer para vender cuadros y demás, pero creo que debe ser, y no sé si estaré en lo correcto, no tengo la menor idea, simplemente una inquietud, debe ser el momento más gratificante para el artista, en este caso para su papá, para Luis Eduardo Aute, y para cualquier pintor, escultor, el mostrar su trabajo, el compartir su trabajo. Más allá de que después viene algo gratificante que es recibir un pago acorde a lo que representa esa obra, pero también emocionalmente el punto de encuentro del público, la admiración al encontrarse con la obra debe ser, no sé si estaré en lo correcto, uno de los momentos claves para el artista. Bueno, para cada uno es diferente. Ahí ya no puedo hablar por él. Yo mi cortita experiencia sí que más o menos, bueno, a veces sí, a veces no, porque como te digo, a mí me pasó un poco como a mi padre, que le pillé un poco de miedo a los escenarios y me tuve que retirar. Entonces, justo el momento de mostrar la obra a la gente era la que más miedo da y la que más, casi la que más sufres. En el caso de la música. En el caso de la pintura es diferente, porque digamos que es un tipo de arte diferente, ¿no? Digamos que la mayor parte del trabajo del artista en la pintura está previo a enseñárselo a la gente. Y en la música, por ejemplo, está durante, o sea, mientras se lo enseñas a la gente. Son tipos de performance diferentes. Mi padre no se llevaba bien con la segunda, con la del durante, ¿no? Con la pintura creo que tenía una relación diferente porque efectivamente el cuadro lo haces antes. Una vez está hecho, ya lo llevas a la galería y ahí la gente lo ve. Y no hay manera de equivocarse en directo porque ahí está. Entonces supongo que la relación que tenía con las obras y enseñárselas al público era diferente según el arte, o sea, según la disciplina, ¿no? En la música sé que lo sufría y en la pintura, en cambio, estoy seguro que, bueno, sé a ciencia cierta que lo disfrutaba más, ¿no? Le encantaba organizar galerías, llevar los cuadros, colocarlos, hacer las narrativas con las series, ¿no? Eso sí, era muy profesional con eso, pictóricamente hablando, o sea, como pintor, muy, muy profesional en eso. Y bueno, sí que lo disfrutaba eso. En particular la pintura, desde luego. La música, como te digo, la sufría un poco. Cuando tenemos delante un retrato del artista, pensando en la figura propiamente, en Luis Eduardo Aute, me pongo a pensar en el artista, yo lo decía, de los artistas más completos, polifacético, increíblemente exitoso en todos los campos que abordó, increíblemente exitoso en todos los campos que abordó. Me quiero poner en los zapatos de Miguel Aute por unos instantes, si es capaz que. Es muy difícil llenar los zapatos de otra persona en cualquier plano de esta vida, ¿verdad? Por todas las Particular. circunstancias. Pero me gustaría, Luis, saber cómo era el asunto en la niñez, más allá de la admiración que puede haber por lo que hace el padre, es el padre. Y un padre como Luis Eduardo Aute abordando tantos escenarios, me imagino que era limitado el espacio para compartir en familia. Había un tiempo guardado para compartir porque tenía muchas exigencias, escribir, pintar, bueno, todo lo que estamos hablando. ¿Qué tanto fue, lo pudiste disfrutar en esa etapa de la infancia? Bueno, a ver, la cuestión más personal, por la parte que me toca, digamos que era con. Mi padre vivía trabajando, ¿no? El trabajo era su vida y su vida era el trabajo. Al mismo tiempo, su trabajo era algo creativo, era algo. Bueno, creativo hasta cierto punto, porque todo el que tiene incluso un trabajo creativo tiene que, o se pone una disciplina y se lo trabaja como. Bueno, pues habrá momentos en los que no te apetezca nada hacer lo que tienes que hacer, por mucho que ames tu profesión. Pero aún así,
Eso, su trabajo era, llenaba más o menos toda su vida, ¿no? De manera que cuando, por ejemplo, tenía tiempos de ocio, pues de pronto le veías que se evadía y se ponía como a contar sílabas así con los dedos porque tenía una canción en mente, ¿no? O sea, a la hora de comer, de pronto desaparecía de donde estaba y se ponía como a contar, dejaba de escuchar. Y bueno, en las vacaciones, por ejemplo, él según llegaba a un sitio de vacaciones, se ponía, cogía una mesa, la despejaba, ponía sus lápices, sus no sé qué, sus papeles, tal, y a partir de ahí, el resto de las vacaciones, era un tiempo para él para trabajar en otra cosa que no estuviese trabajando durante el periodo de no vacaciones. Entonces, bueno, sí era una, bueno, familiarmente una persona que teníamos que compartir con su trabajo porque ocupaba todo su día. Lo que pasa es que lo hacía de manera que entremezclaba un poco las dos cosas de manera muy que, natural, pienso, ¿verdad? De manera muy natural, no es que tuviese unos días para no trabajar y otros para sí, sino que él estaba todos los días trabajando un poco a todas horas, pero al mismo tiempo pues de pronto venía, de pronto se iba, de pronto tal, de pronto, o yo en mi caso, por ejemplo, trabajaba con él también, y eso, bueno, ahora con el tiempo no sé si englobarlo en parte familiar o parte de trabajo, ¿no? Porque realmente estuvimos trabajando mucho y muy duro, pero lo disfruté y no cambiaría esos momentos por nada, ¿no? Fueron momentos en los que yo trabajé codo a codo con mi padre y tuve, digamos, tengo esa cosa dentro de no haber estado trabajando, sino haber estado disfrutando de mi padre en concreto, ¿no? Ese tema de no separar las cosas que hacía su papá, de no separar el trabajo, sino que de envolver de una manera natural y compartirlo con la familia, me imagino que facilitó el desencadenar una admiración especial por el padre y el profesional, el artista también, ¿verdad? Te fue llevando a ir desarrollando una visión más clara conforme se iba madurando en la vida de quién estaba por delante, quién era el ejemplo, quién era el modelo, quién era la figura que te estaba llevando de la mano e inculcando cosas muy ricas naturalmente. No a la exigencia. Por mi parte, dices. Por mi parte, sí. Es difícil. Claro, padre uno, solo hay uno, ¿no? Para cada uno. Entonces, no sé muy bien cómo sería una experiencia de padre, cuál sería la experiencia normal de padre, ¿no? O sea, cada uno tiene la suya y cada uno es la que vale. En mi caso, bueno, por eso, desde ese punto de vista no te podría hablar. Sí te puedo decir que yo lo viví un poco, bueno, pues enterándome poco a poco de que mi padre, además de mi padre, era algo más, ¿no? Que uno no es consciente de pequeño y tal, y luego con el tiempo te vas dando cuenta y bueno, y aprendiendo además a disfrutar su obra con el paso del tiempo, ¿no? Y te digo esto, perdón, Miguel, por una razón, porque muchas veces hay lugares donde el padre es doctor, bueno, tienes que ser doctor igual que el papá, ¿verdad? Casi que es una exigencia a veces de familias, en formas de ver la vida distintas, o en la inconsciencia de la vida, tal vez sin saber si el niño quiere o no, puede ser que dentro de una familia artística de una vez va a incluirse en clases de canto, de dibujo, de qué sé yo. Pero a veces el artista, en medio de ese camino difícil que tiene, de todo lo que representa, formarse, prepararse, trabajar, entiende que ya en el plano más cercano, que son sus hijos, que ellos deben fluir y escoger su camino naturalmente. Hablo desde el punto de esa familiaridad que le daba al convivir con lo que hacía, mezclándolo con su familia, que eso podía ayudar a que naturalmente brotara la admiración por aquello que hacía tu papá y después ponerlo en práctica si quisiera o no en la vida más adelante. Sí, bueno, sería muy complicado ponerlo en práctica porque, en fin, ha dejado el listón muy alto como para poder seguir sus pasos. En cualquier caso, sí que, bueno, deja una pequeña estela en la que luego con el paso del tiempo te das cuenta de que sin querer tiendes a seguir, por mucho que él no te, o sea, él jamás me obligó a nada, ni me, en ese sentido, jamás me intentó imponer ningún tipo de... Exactamente. De amor por lo mismo que él hacía, pero bueno, pues a base también, pues uno hace lo que ve en casa también
Y de pronto, pues yo me uní a una banda de música, pinto de vez en cuando, escribo, hago un poco de escultura también. Y son cosas que de pronto las haces, no te das cuenta que estás haciendo un poco lo mismo que tu padre. Y al cabo de muchos años, ya con 20 y muchos, te das cuenta y dices, hostia, pues sí que sin darme cuenta resulta que es que he hecho un poco todo esto, ¿no? Y luego mi rama profesional, que fue la dirección de fotografía, pero que claro, que en su caso estaba... Yo trabajaba en cine al final también, en publicidad y en cine. Entonces, sí, sin querer uno, incluso aunque no lo quiera, porque yo tampoco, vamos, nunca pensé en seguir sus pasos, ni lo estoy haciendo, ojalá, pero sí que sin darse cuenta uno acaba un poco por un camino que le han marcado cuando es pequeño y no te das cuenta. Por esa bella influencia natural, ¿verdad? Y ese cariño y todo el amor con que se fue direccionando la vida, inconscientemente empiezan a pasar estas cosas. De manera linda, de manera diferente. El programa por la radio, estimado Miguel, lo vamos mezclando con canciones. Sí. Y yo decidí que el programa arrancara, antes de que empezáramos a dialogar, con el tema Tal Vez, que es uno de mis favoritos. Uh-huh. De tantas canciones que uno admira y que uno siente y vibra, del enorme Luis Eduardo Aute. Pero de aquí en adelante siempre, el artista invitado, nos gusta que sea el que elige las canciones que van sonando por la radio, donde hacemos ese recreo musical. Acá por las redes hacemos un contacto con nuestros patrocinadores. Entonces, ¿cuál tema de tanta discografía que nos ha dejado su padre nos podría recomendar que vayamos a escuchar en este recreo musical? Pues hay muchos, tengo algunos favoritos, pero aún así de mis favoritos hay muchos. Quizá te diría uno que me gusta bastante especialmente, ¿no? Entre otros, pero bueno, uno que se me ocurre ahora que me gusta especialmente es Mojándolo Todo. Vamos a disfrutar de esta bellísima canción. Con ustedes, Miguel Aute, nuestro invitado especial. Y bueno, además de conocer todos estos temas, ya les vamos a contar uno de los motivos principales que nos invitó a contactarnos y a tener esta bonita oportunidad del día de hoy. Mojándolo Todo por Radio Espectro y acá en las redes, unos mensajes y estamos de vuelta. Japonés fluido, Aki no Kinryu, presencial, virtual, tú decides. Hola, soy Dani y hoy te voy a hablar acerca de nuestras garantías. Cuando vas a realizar una compra en Unimart, puedes tener la seguridad que tu compra va a estar respaldada. En nuestro catálogo de productos podrás encontrar marcas con gran calidad y respaldo. Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando recibas tu producto haya algún inconveniente. En ese momento tendrás nuestro completo apoyo. Si tuvieras algún inconveniente con alguno de los productos, solo debes contactarnos y sin salir de tu casa, nosotros enviaremos un mensajero por el producto. Una vez recibimos el producto, nos encargamos de coordinar con la marca o proveedor para que lo puedan inspeccionar. No tendrás que preocuparte, ya que nosotros nos haremos cargo de todo el trámite y te vamos a ir notificando cuando tengamos algún avance. No hay motivo para estresarse en caso de aplicar alguna garantía. En Unimar siempre te brindaremos una resolución. Best Computer, tu tienda de cómputo y electrónicos de confianza por más de 10 años. Te invitamos a visitarnos en nuestros locales rediseñados y remodelados, donde encontrarás la mejor variedad de portátiles, PCs, tabletas y accesorios para tu casa, negocio, clases en línea y teletrabajo. Continuamos siendo líderes en equipos seminuevos al mejor precio, ahora con el beneficio de que puedes ver tus productos en 3D y 360 en bestcomputersa.com y globally.cr. Adicionalmente, podés navegar virtualmente nuestra tienda en 3D desde tu PC o teléfono móvil. Tan simple como darle clic al tipo de producto que deseas. Y nuestro sitio te llevará directamente a todos los productos que tenemos en cada categoría.
Si buscas armar tu propia computadora, solo debes seleccionar los componentes que deseas, agregar al carrito y completar tu pedido desde la página. Cualquier consulta o curiosidad, nuestros expertos están disponibles. Escríbenos a nuestro chat, WhatsApp o llámanos. ¡Te esperamos! Bien, continuamos. Esto es Diálogos con la Música. Estamos con Miguel Aute, uno de los tres hijos de Luis Eduardo Aute, ¿verdad? Son tres. Querido Miguel. Sí, sí. Me acuerdo de nombres, Laura y su otro hermano. Yo, Laura y Pablo. Y Pablo, muy bien, así es. Así que es un verdadero gusto, un lujo tremendo. Después también queremos que nos cuente parte de lo que ha sido esa incursión propia, Miguel, en bandas, en su música. Que conozcamos algo suyo más adelante va a ser un placer también. Y para nosotros va a ser un placer tener la oportunidad de programar su música aquí en la radio también. Eso va a ser un gusto. No para tus oyentes. Estoy seguro que sí va a ser un gusto para ellos. Decía que algo de lo que nos convocó para esto es que estás haciendo un excelente trabajo para, a través de un sitio web oficial, poder convocar a los que somos seguidores de esta obra inmensa de Luis Eduardo Aute a encontrar todos los detalles posibles. Estás recopilando todo ese camino, ese recorrido del que empezamos a hablar, principios de los años 60, las primeras incursiones, todo este trabajo, para que la gente pueda acceder al mismo y pueda enriquecer el conocimiento que tiene de la obra, el público, en el mundo entero a través de lo que es la tecnología. Ahora en las redes se tiende a veces a confundir un poco la gente porque se diseñan muchas páginas de seguidores y demás, y este es el sitio sí. Oficial para todos los que somos amantes de Luis Eduardo Aute. ¿Nos puedes contar de este gran trabajo que estás realizando? Sí, bueno, pues mi idea era, cuando me empecé a ocupar un poco de la obra de mi padre, una de las cosas que me he dado cuenta es que, bueno, ya lo sabía, pero no hasta qué punto, que es muy extensa, es inmensa, ¿no?, en todos los sentidos y en muchos palos. Entonces, claro, yo tengo 35 años, no he tenido que ponerme al día también, o sea, muchos de tus seguidores probablemente puedan conocer mejor la discografía que yo, porque digamos que yo lo he vivido desde otro punto de vista, ¿no? Y claro, para yo hacerme una idea tenía que recopilar todo esto y organizármelo de manera que fuera para mí fácilmente accesible, tenerlo todo, pues pasarlo de físico al ordenador para tenerlo todo en el mismo sitio y poder trabajar desde fuera. Y bueno, este mismo proceso, digamos que naturalmente me llevó a hacer una página web offline, ¿no?, que sería con la que yo, digamos, tenía acceso a toda la obra y bueno, el paso natural siguiente era hacerlo online. Y me fijé que no había ninguna página así, digamos, muy oficial, un portal oficial, y dije, bueno, pues nada, me pongo con ello. Y mientras nos vas contando todo esto, van a ir viendo nuestros amigos por las redes, obviamente la gente de la radio puede recurrir después a los videos en Facebook y YouTube, pero nada más quería ilustrar que mientras vas hablando de esto, van a ir viendo imágenes del sitio web y todo lo que van a encontrar en él, para que puedas continuar, Miguel. Sí, bueno, pues se llama portalaute.com y bueno, como te contaba, es un intento, ojalá lo consiga del todo en algún momento, es un intento de recopilar todo, todo con mayúsculas, desde entrevistas hasta películas, todo lo que, hasta recortes de prensa, digamos un poco todo lo que pueda haber sobre mi padre por ahí, bueno, particularmente su obra, ¿no? Su obra es la que quiero recuperar con más ahínco. En cualquier caso, también hay cabida para entrevistas, entrevistas a otros artistas sobre la figura de mi padre. Bueno, en fin, una serie de cosas. Y luego, además, he incluido, porque otra de las cosas que me he dado cuenta también ocupándome de la obra de mi padre es que tiene unos costes de mantenimiento que son un poco importantes. Entonces, pues tengo los cuadros almacenados en un sitio que me cuesta mantener y tal, y en fin, eso tiene una serie de costes que hay que ir cubriendo. Y una de las maneras que se me ocurrió era, bueno, pues las obras más inéditas, más
personales más pequeñitas que tenga ahí por casa que de pronto alguien quiera ver, o fotos con amigos que, bueno, amigos que a su vez también son personas conocidas, o curiosidades, ese tipo de cosas, ir colgándola en una sección de miembros por la que, por una pequeña aportación, pues vas teniendo acceso a más y más contenido de la página web. Y ahí mismo, pues próximamente esta semana iré, me he tenido que viajar a otra ciudad para conseguir más material, pero tengo un montón de material nuevo que voy a ir subiendo poquito a poco a la web, que está totalmente inédito, además de, por ejemplo, bueno, me gustaría estrenar por ahí, no puedo decir nada todavía porque lo tengo ahí a medio cocinar, pero me gustaría estrenar por ahí una serie de cosas que todavía están inéditas. Bueno, y eso va a ser una gran sorpresa para todos. Ojalá, en cuanto lo tenga un poco más listo, haré el anuncio por redes sociales y, bueno, ahí, ahí sí que, si quieres, podemos hablar. Mi música no es para tanto, pero en cuanto haga los estrenos estos, contactaré contigo si quieres para informar a tus... Para mí será un lujo realmente, y vamos a tener todos los espacios que creas necesarios para informar a todo el público que nos pueda seguir por acá. Tengo entendido que tuvo aliados en momentos, no recuerdo bien si era por temas de estudio o por un tema de compromiso laboral que tenía el maestro Luis Eduardo Aute en su momento, que hubo un gestor, porque no sé si esto te puede orientar en algo de esa búsqueda, para realizar una serie de exhibiciones en Estados Unidos. Muchas pinturas probablemente terminaron por esos lados de Norteamérica y demás. Gente con la que se pueda contactar, ¿verdad? Para realizar conexiones con algunas cosas que estén ahí, ¿verdad? Sí. Me pillas un poco con la mente en blanco en ese sentido, pero sí sé que hay, no sé si es gestor o no, sí sé que hay una persona que de hecho contacté con ella hace unos meses o unos años, y me enseñó fotos de cuadros que tenía él allí en Estados Unidos. No me acuerdo muy bien dónde. No sé si era en... no recuerdo si era Miami o si era... no lo sé. No sé, la verdad. No estoy muy seguro de qué zona. No me acuerdo muy bien qué zona me dijo. Pero me enseñó varias obras. Y me dijo que conocía a otra gente que por ahí tenía más obras. Entonces, bueno, todo ese, tengo que ir recopilando un poquito todo eso. Y me gustaría ir añadiéndolo. Tengo una sección de obras extraviadas que me van mandando poco a poco y voy actualizando. Y, bueno, yo mismo me sorprendo de, ostras, qué cosas aparecen por ahí por el mundo. Sin duda alguna. Realmente que hay una ventaja, que es la modernidad en cuanto al tema de la comunicación, ¿verdad? El hecho de que hoy en día mucha gente se podrá enlazar directamente para informar acerca de si tiene algún material que haya comprado en algún momento, que te pueden enviar videos, fotografías, y que esto puede servir para enriquecer un patrimonio de todos los amantes del arte de calidad que hacía el maestro Luis Eduardo Aute, que dejó para admiración de todos los públicos de todas las generaciones. Sí, si de alguno de tus oyentes alguien tiene algún dibujito que de pronto, además él era muy dado a coger una servilleta y hacer un retrato de pronto a alguien, esas cosas, pues ese tipo de cositas. Si tus oyentes, alguno tiene idea o tiene posesión, algo de eso, pueden meterse en portalaute.com y hay una sección de sugerencias, comentarios y sugerencias. Y por ahí mismo, pues yo en cuanto pueda lo leeré, me pondré en contacto y subiré el material. Sí. Además, dentro de esa colección enorme de dibujos, hay películas animadas, ¿verdad? Creadas por el maestro Luis Eduardo Aute. Tengo entendido que una de una cantidad de dibujos que no recuerdo el número exacto, que diseñó para una película animada. Sí, entre 4.500 y 5.000. 5.000 dibujos para una película, ¿verdad? Eso habla de la dedicación, de la pasión. Hace un rato mencionaste algo muy importante, que no se trata únicamente de tener una capacidad, un don, sino el trabajo que hay para desarrollarla en el artista. Porque yo insisto y defiendo mucho esto. Radio Espectro, además de programar la música de los grandes referentes de la canción, también defendemos a los artistas independientes y programamos, además tenemos hoy, al día de hoy, aproximadamente 300 y resto artistas independientes de todo el mundo que no gozan del apoyo, el respaldo de estaciones de radio habitualmente, ¿verdad? Que tienen que luchar muy solos para crear sus discos, para presentar su música, para proyectar su arte. Entonces nos gusta ser difusores de todo esto. Y me gusta eso de valorar, porque confundimos, estimado Miguel,
nuestro ocio, nuestro tiempo libre, nuestro disfrute, que es ir a un concierto, que es ir a una exhibición, yo como público, con que el artista es un tiempo de ocio y es un vacilón, es un divierte, no, para llegar a esos cuadros, para llegar a esa canción, para llegar a esa escultura, para poder terminar esa película, el artista pasó encerrado en cuatro paredes, practicando el instrumento, definiendo el arte, como el trazo en el papel, no sé, perfeccionando técnicas horas de horas ensayando y estudiando y preparando. Por eso mi respeto hacia el arte y que la gente entienda que este esfuerzo, por ejemplo, que está haciendo Miguel Aute, ojalá encuentre, por ejemplo, patrocinadores, esta página para sostener lo que representa, y quiero soñar e ir un poquito más alto. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo, estimado Miguel, pero quiero imaginarme, ¿por qué no?, un museo muy pronto donde tengamos los amantes de todo esto la oportunidad de llegar a Madrid y visitar el museo de Luis Eduardo Aute. Pues das con las teclas justas, porque es un poco justo en lo que estoy, ¿no? En la búsqueda de patrocinadores, por un lado, y luego tengo un proyecto de un museo permanente con, bueno, toda su obra no cabría, ojalá, ¿no? Pero bueno, aunque sea una porción de la obra que puede ir cambiando, ¿no? Que puede ir rotando. Y bueno, tengo algunas ideas, tengo hecho algunos contactos ya, estoy trabajando en ello, pero bueno, la burocracia también es complicada. Y el tema de los patrocinadores, pues también justo estos meses me voy a poner con algunos contactos y bueno, ojalá diera con uno para sostener un poco por lo menos la conservación de la obra y su difusión. Estoy seguro que muchos artistas que fueron íntimos amigos, colegas, ayudarían a difundir esta intención, ¿verdad?, de crear un museo, y sería una oportunidad también de aprovechar ese apoyo que no dudo recibiría del mundo del arte cercano y distante, Miguel, no solamente en España, sino en el mundo entero. Me gustaría ir con un recreo musical por la radio y que escojas otro tema de tu papá. ¿Cuál sería ahora? Ya escuchamos tal vez al inicio, que fue nuestra elección, después Miguel nos llevó a disfrutar ese tema hermosísimo que es Mojándolo Todo, y ahora, ¿qué vamos a escuchar, estimado Miguel? A ver, otro que me pueda gustar mucho, bueno, a ver, los clásicos están ahí, esos nunca fallan. Me gustaría salirnos un poquito de lo clásico, eso sería muy bonito, ¿verdad?, porque estamos ahí, todos admiramos canciones que marcaron una época, pero detrás hay muchos temas también que pesan lo que valen en oro, ¿verdad?, y que sería bueno repasarlos, aprovechando esa cercanía de Miguel Aute. Pues si nos saliésemos un poco de los clásicos, que es que mi padre tiene una cosa muy buena que me gusta, que es que sus clásicos, por mucho, o sea, sus canciones más mainstream, por llamarlo de alguna manera, son curiosamente coinciden mucho con lo que yo creo que son las mejores, pero hay otras más escondidas que yo también considero que son increíbles y muy potentes. Una de ellas sería... Me recordaste ahora, mientras estás pensando en el nombre de la canción, con el sonido del encendedor, ¿verdad? Con el sonido del encendedor, un tema que a mí me encanta, que es No sé qué coño me pasa hoy. ¿También? Que es una canción bellísima. Cuando yo que te escuché encender el cigarrillo ahí con el encendedor, inmediatamente me fui al momento de arranque de esa canción que tiene ese efecto, ¿verdad? Del encender el cigarrillo, después con el humo y demás, que está ahí presente. Pues esa sería una, por ejemplo. Otra podría ser, es que no recuerdo el título ahora mismo, yo la llamo El perro calandaluz, es la de Los tambores de Calanda, si quieres te puedo buscar el nombre ahora. Claro. Pero bueno, esa es una de mis favoritas también. Bueno, vamos a escuchar estas dos canciones para que nuestros amigos la puedan disfrutar en esta pausa musical, y ya les vamos a contar acerca del tema. Con ustedes, Miguel Aute, nuestro invitado especial. Pausa musical por la radio, no pausa, recreo musical por la radio, y aquí un contacto con nuestros patrocinadores y seguimos con este especial referenciado a la obra del maestro Luis Eduardo Aute. ¿Conoces a los lentes? Ellos previenen y tratan a tiempo los problemas que ocasionan la pérdida de la capacidad visual. Cuidan tu visión, ofrecen salud visual, te protegen de los rayos ultravioleta, evitan daños en tu retina, cansancio visual, mejoran el rendimiento de los jóvenes con problemas visuales y mucho más.
En Óptica Veo sabemos esto y por eso somos tu mejor opción. Exámenes visuales, servicios de optometría y oftalmología, venta y reparación de aros, lentes de contacto y venta de relojes. Óptica Veo, todo para la salud de tus ojos. En Ubita de Osa, Punta Arenas, camping y cabinas El Tecal, a solo 300 metros del Parque Marino Ballena, te ofrecemos un ambiente familiar para sentirte como en casa. Además, cabinas totalmente equipadas, suites, amplio y seguro parqueo, dos piscinas, ranchos equipados y además cabañas frente al mar en el oasis del Tecal. Búscanos en Facebook como Camping y Cabinas El Tecal o contáctanos al WhatsApp 506-8301-4822. Bien, estamos de vuelta. Allí se llama el tema. Es así, mi estimado Miguel, ¿verdad? Y algo me suena porque el subtítulo es Un perro calandaluz. Ahí lo hemos disfrutado en este recreo musical por la radio y volvemos para seguir conversando con Miguel Aute. Quiero meterme también en la parte suya como artista, estimado Miguel, y conocer, nos hablas de la fotografía, de que inmerso en otros campos también, y la música. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué tenemos? ¿Dónde podemos acceder a toda esa producción de Miguel Aute? A mí me encanta eso y no dudo de que va a ser muy gratificante para nuestros escuchas. Te aseguro que vamos a hacer todo lo necesario para ponernos al día con esa producción suya y empezar a proponerla también a través de nuestra emisora. No se lo recomiendo. No, a ver, yo cuando era más jovencito tuve un grupo de música, ¿no? Tocaba la guitarra y tuve un grupo de música así como de rock con mi mejor amigo y con otro amigo y tal. Montamos un grupito de música, hicimos una serie de conciertos y tal, pero luego me pasó un poco lo del el pánico escénico, un poco lo mismo que le pasó a mi padre en aquella época, solo que yo no lo he superado del todo. Ahora, poco a poco, recién lo empiezo a ir superando. Y digamos que no son temas que estén vigentes ni que quiera promocionar ahora, ni mucho menos, porque es que, en fin, quedó como una experiencia de pasado. Luego, por otra parte, pues yo tengo mis pinturitas. Pinto de vez en cuando también. Cuando, bueno, pintaba con mi padre, me metí en el estudio con él y me iba, no enseñando, pero sí me iba diciendo, digamos, cómo pintar, ¿no? Pues aquí están los óleos, tal, el lienzo, tal, desde pequeñito. Y luego yo pues empecé a pintar y ahí, bueno, mis cuadros los tengo en mi página de Instagram, que si alguien la quiere visitar, pero que sería, bueno, @mikeespacio, si alguien la quiere visitar. Pero vamos, que no es nada así importante. Lo que estima, luego... No, claro, claro que es importante. Más allá de que admiramos esa humildad de ¿cómo prefieres? ¿Cómo prefieres, Mike o Miguel? ¿Ah? Mickey, me suena. Mickey, le suena. Bueno, muy bien, entonces para que como se sienta más cómodo. Entonces, Mickey es algo muy, muy bonito porque demuestra el tipo de persona que es, ¿verdad? El tipo de persona que es y que está enfocado, está bien en esta promoción importante, en este gran labor que es recuperar parte de una extensa obra, pero no podemos dejar de lado también su lugar dentro del campo artístico, el esfuerzo que está haciendo para trabajar, para realizar lo propio y que merece también ser difundido, estimado Miki. Bueno, no es modestia, es que realmente digamos que yo
considero que mi incursión en la música y en la pintura son más bien hobbies, no es algo que forme parte de mi de un futuro y tal. Lo único que os puedo contar así es que, bueno, yo trabajé en cine como director de fotografía, ¿no? Es una cuestión más técnica, aunque también he hecho realización de algunos cortometrajes y publicidad y tal, videoclips, ese tipo de cosas. Eso fue mi trabajo hasta 2016, ¿no? Con el infarto de mi padre, que me empecé a ocupar un poco de todos estos temas. Digamos que ahí se cortó mi relación con el cine. Pero recientemente se me quedó ahí un poco la costumbre de escribir guiones. Y como ya no estoy en cine, lo que me puse es a escribir, pero en vez de un guión, una novela. Y bueno, lo que sí es, ahora mismo estoy inmerso, además de en esto, en mis ratos libres, en cuanto puedo, escribo literatura y estoy en mitad de una novela, a ver si la puedo acabar para verano o así. También si quieres, ahí si quieres avisaré. Claro que sí, claro que sí, estamos muy interesados. Bueno, una novela así policíaca, entretenimiento, distópica, bueno, ya veremos un poco a ver qué sale. Bueno, puedes contar con Radio Espectro y nuestro canal de difusión en redes desde la radio para cualquier cosa. Estamos 100% a la orden. En este recorrido, para retomar el tema de la obra del maestro Luis Eduardo Aute, estimado Miki, ¿qué te ha sorprendido de las cosas que por ahí fueron apareciendo en su conocimiento al día de hoy? ¿Qué te hizo sentarte un momento y decir, bueno, estoy realmente sorprendido porque más allá de la gran figura que ya sabías que era su papá, que era tu papá, ¿qué otras cosas han aparecido en el camino? ¿Te refieres a obra suya que me haya sorprendido? Claro, claro, a ese trabajo artístico, ¿verdad? Pues la verdad, el grueso de la obra ya lo conocía. Incluso se ha publicado que me encontré una cinta con una maqueta, ¿no? Con su último disco grabado. No es que me lo encontrara, es que yo tenía conocimiento de que lo estaba grabando y de hecho un día lo terminó, nos avisó que lo había terminado, por lo menos la composición. Y ahí está la maqueta. Todavía no sé muy bien cómo proceder con eso. Sé que me estoy retrasando y que todos les gustaría escucharlo lo antes posible, pero es complicado porque no es una cosa que se pueda sacar así como está. Y tengo que trabajarlo para que, bueno, reinterpretarlo de alguna manera para que pueda salir a la luz. Ya tenía conocimiento de eso, así que no me sorprendió, pero sí que de pronto, cuando pues, mi padre falleció, sí que tener eso en la mano me impactó mucho, ¿no? Como una especie de último mensaje. Y en cuanto a cosas así más que me hayan pillado por sorpresa, pues encontré, no sé si sabéis, la firma que hacía mi padre, que era un beso dibujado con una sola línea, al que luego le incluía su nombre por debajo, pues encontré un papel muy malas condiciones, muy antiguo, que con lo que podríamos llamar el primer esbozo de eso. Bueno, si eso es el dibujo, si el dibujo se llama el beso, pues eso sería el beso original. ¡Qué maravilla! Y bueno, eso, después de verlo tantas veces, ¿no? Incluso utilizarlo como logo, incluso yo ahora en la página web también lo tengo que, digamos que lo estoy intentando implementar un poco como logo, ¿no? De mi padre, pues encontrarme el original de hace, pues, no sé, 60 años o 50 años, pues fue bastante impactante. Me quedé boquiabierto. Realmente, sí. Esto es un... ¿Habías hablado ya públicamente del tema este del disco? Sí. Sí, lo que pasa es que en prensa, sabes que suelen cambiar las cosas para que el titular tenga un poco más de impacto. Sí, acomodarlos como ellos quieren, ¿verdad? Como, vamos a decirlo popularmente, como les da la gana. Ese es el periodismo nefasto, ¿verdad? Sí, a ver, cada uno tiene su manera de hacerlo y tal, y pues mira, no me voy a meter yo no soy periodista, así que en fin, a lo mejor funciona, ¿no? El titular y luego la gente por lo menos se lee la noticia, quizá funcione, no lo sé. Pero sí que trastoca un poco el mensaje original y había hablado de eso, pero claro, lo pusieron como que yo me había encontrado de pronto, ¿no? Rastreando entre cosas y abriendo cajas, me hubiera encontrado un disco inédito. No es así, es un disco que le estaba grabando antes de enfermar y que terminó justo antes de enfermar. Y los temas están grabados. Están grabados en un cassette. Están grabados en un cassette, muy bien. He digitalizado, pero están grabados en un cassette. Claro, excelente. Esto, bueno, va a ser
realmente una maravilla en el momento en que se pueda sacar adelante, ¿verdad? Ya ponerlo a disposición del mundo. En relación a esto, ¿su padre autogestionaba las producciones de sus discos en estos tiempos o ya trabajaba con algunas empresas determinadas? En parte sí, en parte autogestionaba, ¿no? Montó una editorial para recuperar algunos de sus discos, porque digamos que, bueno, eso es una cosa que le ha pasado a muchos artistas en España, sobre todo, no sé si en el resto del mundo, supongo que también. Bueno, hace ya tiempo, el trato principal que tenía, o sea, el trato estándar que tenía una discográfica con el artista era unos contratos bastante leoninos, por decirlo de alguna manera, un poco esclavizantes. La obra dejaba de pertenecer al artista, ¿no? Entonces, de manera que un día mi padre se dio cuenta de que él no podía regrabar sus propios temas cuando otros artistas sí podían grabar sus propios temas, ¿no? Entonces, cuando él quería tocar un poco algo que había hecho, se dio cuenta que no podía, que no podía. Y bueno, gracias a una serie de negociaciones que tuvo con la discográfica en aquel momento y a algunas personas en particular, a las que les estuvo muy agradecido después y tal. Y a uno de ellos le regaló un cuadro, un autorretrato muy, bueno, muy original y muy querido por él, se lo regaló. Y de hecho se lo di yo en mano hace poco porque no le dio tiempo. Se lo dio, pero luego se lo volvió a quitar para una exposición y se lo llevé hace poco a su casa. El caso es que, me voy por las ramas, el caso es que montó una discográfica y pudo recuperar varios de sus discos para poder regrabarlos él. Que es lo que los discos que se conocen hoy en día como autorretratos, ¿no? El volumen 1, volumen 2 y volumen 3 de autorretratos. Ya los produjo con su propia editorial, que es Bailim Ediciones, que es en la que yo estoy ahora mismo encargado, ¿no? Y bueno, sí que en ese sentido, digamos, está la autoedición, pero al mismo tiempo tienes que formar equipo con discográficas para tema de distribución, para tema de promoción. Pero bueno, que digamos que los derechos editoriales por lo menos ya quedan, antes quedaban en sus manos, ahora quedan en manos de la familia. Bueno, es una excelente noticia también, porque incluso en sus inicios, cuando se le acercaron discográficas a insistirle en que cantara sus primeros temas que fue donando a otras artistas, hay artistas que empezaron a tocar primero sus canciones que él mismo, ¿verdad? Porque no estaba enfocado en el tema de la música, lo que hablábamos en el inicio de este recorrido artístico del maestro Luis Eduardo Aute. Pero tengo entendido en el recuento de la historia que él rechazaba esa invitación y cuando empezó a aceptar la invitación de discográficas, quiso imponer sus condiciones de que no se le llevara por una línea, de que tuviese esa libertad que hoy en día se puede pensar se tiene ya con una propia casa editora, ¿verdad? De ahí que siempre apuntó hacia la independencia, ¿verdad? En su trabajo, para no tener un control ni una línea impuesta por otros, por terceros, ¿verdad? Sí, eso es una característica de mi padre muy particular. Bueno, muy particular, me refiero a muy personal suya, que le define bastante, que ha marcado un poco toda su línea en su carrera, en todos los ámbitos, que es no caer en en convertirse en un producto, ¿no? Mantener siempre la personalidad, no caer en manos de una discográfica que hiciera con él lo que quisiese, le vistiese como quisiese, le llevase como una marioneta donde fuera, le dijese qué cantar, ¿no? Él siempre ha compuesto sus temas, de hecho empezó componiendo para otras personas porque él no quería interpretar. Y bueno, sí, mantuvo esa línea siempre en todo, tanto con las películas como con los discos. Entonces, las discográficas se llegaron a acostumbrar, ¿no? Todo lo que acababa trabajando con mi padre ya se acabó acostumbrando con que no se le podía controlar de ninguna manera. Y que su disco, a lo mejor, el título, si el título no era el que más gustaba a la discográfica, porque pues no, pues lo que hablamos antes, los titulares, ¿no? Pues que no tenía punch o lo que fuera, ya llegaron a acostumbrarse a que no podían cambiarlo. Entonces le dejaban un poco. Era como, bueno, el verso libre siempre ha sido como el verso libre de la discográfica, ¿no? Y eso le ha jugado a favor a lo largo del tiempo, también en contra en algunas ocasiones, ¿no? Porque, en fin, pues quizá la popularidad no ha sido la que podría haber tenido, ¿no?
bastante es, pero que podría haber sido incluso más, ¿no? Si se hubiera dejado llevar de alguna manera, pero nunca quiso, nunca le gustó el foco en la cara, nunca le gustó estar en portada, nunca le gustó, siempre le gustaba estar en un plano un poco más discreto y a cambio poder hacer un poco más, tener más libertad creativa. Y bueno, entonces, en buena hora, porque era un monstruo, en sus campos era un monstruo y lo demostró, que no necesitaba de esas cosas. Llegabas al taller, digo yo el taller o la zona de trabajo, la zona de su espacio de producción, y acostumbraba a estar escuchando música mientras pintaba, ¿o no? ¿Era otro el ambiente que, en el que se, se sentía a gusto él para fluir? Cuando era más joven, creo que sí, pero los últimos años no. En silencio. ¿Y qué tipo, cuando escuchaba música, qué escuchaba? Pues es que yo ahí no había nacido, pero siempre la música que más le he visto escuchar, no quiere decir que nadie se tome esto como que era su música favorita ni nada, porque no, claro, lo sé, yo ahí esto no... Sí, porque son momentos, ¿verdad? Hay un momento donde uno llega, qué sé yo, trabajando simplemente en un espacio de entretenimiento, me quiero tomar una copa, escuchar una canción y pongo algo, listo. No quiere decir que sea mi música o mi artista favorito, sino que le apeteció en ese momento escuchar eso, ¿verdad? Nadie se tome esto como algo categórico o tal, porque es que además lo que a él le gustaba solo lo sabía él. Pero yo sí que lo que un poco sabe todo el mundo, ¿no? Le gustaba muchísimo Bob Dylan, le gustaba muchísimo John Lennon, que me inculcó a mí el amor por John Lennon. Bueno, fue pasando, ¿no?, de escuchar los discos. Los Beatles encantaban. Le gustaba mucho Elvis. De hecho, tengo aquí... Le cogí prestado, entre comillas, y ya me lo he quedado, su tocadiscos, y tengo vinilos de Elvis suyos antiguos y de Dylan. Y le gustaba también mucho la música clásica. Pues desde Beethoven hasta Vivaldi, hasta Mahler. Escuchaba... Sí, sobre todo un poco eso, ¿no? Música clásica, Bob Dylan, los Beatles, Lennon, Elvis. ¿Sientes que en ese tiempo donde fluyeron estos grandes artistas, me refiero a los Luis Eduardo Aute, los Silvio Rodríguez, los Joaquín Sabina, los Joan Manuel Serrat, yo he puesto en la balanza el hecho de que dichosamente se forjaron en una época distinta a esta, que si bien es cierto tenemos la modernidad de que un artista publica una canción y en segundos está por todo el mundo, pero había un ritual a la hora de esperar un disco de Luis Eduardo Aute, por ejemplo, te voy a poner el caso mío aquí en Costa Rica, ¿cuándo llegará el disco a Costa Rica? Esa ansiedad, ese deseo de ir a comprar el disco, del acercamiento de nosotros como aficionados de su trabajo a esperar, a escuchar el disco, a encontrarnos una a una con las canciones, con la información que traía el disco. ¿Cómo lo podríamos llamar? Ese misterio de la época fue favorable para el desarrollo y la comunión de su música con el público en el mundo entero, de él y de tantos otros artistas de esas épocas. E, indudablemente creo que esto fue un disparador a favor de todos estos grandes referentes, ¿verdad? Pudo actuar como un halo de misterio y, por tanto, sí, darle un plus bueno, un halo especial. Es un poco lo que también se conoce como el atractivo del escenario o algo así, o la magia del escenario, ¿no? Cuando envuelves algo en un poquito de humo y luz bajita, se mitifica. Y en aquel momento pudo, es cierto, no lo había pensado, la verdad, pudo aquellas esperas, ¿no?, aquella incertidumbre, aquella no inmediatez, pudo jugar a favor de muchos artistas en la época, claro, sí. Es que no estoy en contra de lo que se hace ahora, pero creo que puede ser un arma de doble filo que un artista casi que se está viendo obligado por la situación de las plataformas y demás a estarnos mostrando una canción a veces hasta cada 15 días. ¿Verdad? Hay un aceleramiento en los procesos, ¿verdad? En el proceso creativo. Eso, el hecho de que tú publiques una canción, yo ahora mismo cojo una canción y la publico aquí en mi ordenador y dentro de una milésima de segundo tú la puedes escuchar allí, eso es maravilloso. Eso es un milagro. Sí, eso es genial. Lo,
Ah, no, está maravilloso. Es el ritmo que hemos cogido, ¿no? De consumo de canciones. A lo mejor de no escuchar un disco entero, sino single por single. Digamos que escuchar un disco entero antes te llevaba a sentarte y escuchar varias. Yo cuando era joven recuerdo que los discos los escuchaba de arriba abajo varias veces. Ahora escuchas una canción, días después la vuelves a escuchar, es otra. Terminábamos relación. Rayando el disco, ¿verdad? En aquellos tiempos. Sí, claro. Y no solo eso, también la parte de la inmediatez está bien, la parte del consumo voraz quizá no tanto, y desde luego lo que quizá tampoco está, bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero la exposición al público. Digamos que antes, pues artistas, por ejemplo, como mi padre, uno veía, ¿no?, las fotos de la prensa, las fotos que él quería que se viesen en los discos y tal, y ahora digamos que tienes Instagram y, bueno, los que son más mayores no acostumbran a usarlo tanto, pero sí que la gente más joven, claro, pues igual publica una foto desde cuando se va por el pan hasta cuando hace un concierto, ¿no? Entonces, esa especie de intromisión en la vida tan, tan bestia, por un lado puede hacer que se rompa un poco la magia, pero al mismo tiempo, pues de manera un poco irónica, también convierte a mucha gente en ultra fan, ¿no? Y en estar muy... sentir una conexión muy fuerte con el artista, ¿no? Sentirse que no solamente es parte de su vida en el escenario, sino que también detrás de las cámaras, a través del teléfono móvil, también está ahí. Entonces, bueno, nunca se sabe qué va a ser bueno o malo para la industria y para los propios artistas. Eso, según el tiempo avanza, se va viendo, esto fue bueno, esto fue malo, y estamos en un momento de muchos cambios en los que quizá la ultraexposición la veamos en un futuro como algo bueno, o quizás sea destrozar los mitos musicales. Claro, yo creo que se divide el público de esa época que crecimos bajo esa consigna, con las generaciones que están siendo abrazadas por esta forma, en que nosotros fuimos un público educado para escuchar, y hoy el público está educado para oír, ¿verdad? Dos cosas completamente diferentes y lamentables. Incluso es un tema que me gusta mencionarlo mucho, porque creo que de alguna manera podemos hacer un poquito de conciencia. ¿Por qué corren tan rápido las noticias falsas? Porque a la gente no le gusta leer. Entonces ve un encabezado y, más allá de saber si profundiza en la noticia, lo comparto. Y probablemente la noticia tal vez es incluso de otro año, o ni siquiera corresponde a su zona de donde vive la persona, sino que son noticias falsas que se expanden ante esa terrible línea que se quiere imponer en estos tiempos, de escuchar poco, o de no escuchar, de oír, de leer casi nada, y de no ponerle atención a temas profundos e importantes. Eso indudablemente afecta la industria musical. Estábamos hablando de comprar el disco, llegar a la casa corriendo desesperado y sentarnos frente al tocadisco, frente al equipo de sonido, como si fuese un aparato que pudiéramos ver cosas a través de él. Nos quedábamos idos completamente escuchando el disco de pies a cabeza. Y como te decía, hasta que lo rayamos o hasta que ya era imposible recuperarlo, ¿verdad? Sí. Eso se ha perdido, desde luego. Yo recuerdo cuando salió un cassette, el vinilo ya me quedó muy, muy, muy joven, pero un cassette, un CD, yo recuerdo que sabía cuándo iba a salir un mes antes. Entonces, durante un mes, o incluso más, estabas ya esperando, sabías la fecha de estreno, ibas a la tienda a lo mejor el día anterior por si acaso había llegado ya y tal, y no, era, tenías que esperar hasta el día de estreno, y claro, lo convertía en un objeto mucho más preciado, y luego pues eso, ibas a casa y tres veces lo escuchabas seguro, luego ya al día siguiente a lo mejor otras tres, pero tres veces seguro, y bueno, eso se ha perdido. Lo que no te sé decir es si es, hombre, cierta nostalgia da, pero no te sé decir si es para mal o para bien. Eso, la verdad, no me siento cualificado para juzgarlo. Hay muchas cosas que creemos que son para mal y luego son para bien, o que simplemente nos cuesta acostumbrarnos. Es complicado. El mundo va a una velocidad ahora mismo que es diferente, que es una velocidad que no estamos preparados para asumir hasta pasado un tiempo. Pero sí, desde luego se ha perdido esa magia y eso se ha perdido. Voy a venir a la recta final para agradecerle a Miki Aute por acompañarnos en esta emisión de Diálogos con la Música, que espero que tengamos muchos encuentros más para ir hablando de la evolución
de este enorme trabajo que está haciendo. Y yo quiero insistir porque, bueno, en Radio Espectro tenemos la música, por supuesto, del maestro Aute presente siempre, pero exclusivamente los domingos en la noche hay un programa que se llama De Dos en Dos, donde son 2 horas exclusivas para Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez. 2 horas exclusivas. No hay locución, no hay nada. No interrumpimos al escucha. Son 2 horas donde va un tema de cada uno dando vueltas. Dando vueltas. Son 2 horas exclusivas de estos 4 genios, de estos 4 grandes de la canción. Y aquí hay muchos adeptos al trabajo, a la obra, a todo ese recorrido artístico. Y estoy seguro de que van a estar muy interesados en acercarse al sitio. Pero también quiero hablar de otros puntos para el cierre del programa que me gustaría puntualizarlos después de la canción. ¿Qué temas coges para venir a la recta final, estimado Miki? Venga, volvamos a un clásico. Me gusta mucho. Anda. Pues anda, vamos a escucharlo y disfrutarlo por Radio Espectro y venimos al cierre de este gran encuentro con Miki Aute aquí en Radio Espectro. Japonés fluido, aquí no Kimryu. Presencial, virtual, tú decides. Hola, soy Dani y hoy te voy a hablar acerca de nuestras garantías. Cuando vas a realizar una compra en Unimart, puedes tener la seguridad que tu compra va a estar respaldada. En nuestro catálogo de productos podrás encontrar marcas con gran calidad y respaldo. Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando recibas tu producto haya algún inconveniente. En ese momento tendrás nuestro completo apoyo. Si tuvieras algún inconveniente con alguno de los productos, solo debes contactarnos y sin salir de tu casa, nosotros enviaremos un mensajero por el producto. Una vez recibimos el producto, nos encargamos de coordinar con la marca o proveedor para que lo puedan inspeccionar. No tendrás que preocuparte, ya que nosotros nos haremos cargo de todo el trámite y te vamos a ir notificando cuando tengamos algún avance. No hay motivo para estresarse en caso de aplicar alguna garantía. En Unimar siempre te brindaremos una resolución. Best Computer, tu tienda de cómputo y electrónicos de confianza por más de 10 años. Te invitamos a visitarnos en nuestros locales rediseñados y remodelados, donde encontrarás la mejor variedad de portátiles, PCs, tabletas y accesorios para tu casa, negocio, clases en línea y teletrabajo. Continuamos siendo líderes en equipos seminuevos al mejor precio, ahora con el beneficio de que puedes ver tus productos en 3D y 360 en bestcomputersa.com y globally.cr. Adicionalmente, podés navegar virtualmente nuestra tienda en 3D desde tu PC o teléfono móvil. Tan simple como darle clic al tipo de producto que deseas. Y nuestro sitio te llevará directamente a todos los productos que tenemos en cada categoría. Si buscas armar tu propia computadora, solo debes seleccionar los componentes que deseas, agregar al carrito y completar tu pedido desde la página. Cualquier consulta o curiosidad, nuestros expertos están disponibles. Escribinos a nuestro chat, WhatsApp o llámanos. ¡Te esperamos! Bien, llegamos a la recta final de este espacio. Realmente espero que le haya pasado bien, mi estimado Miki, que no se nos haya aburrido, ¿verdad? Y que nos disculpe el abuso del tiempo, ¿verdad? Y de las curiosidades. Sí, encantado. Me encantan las entrevistas más distendidas, que uno tiene más tiempo para... Porque primero llegas un poco más nervioso hasta que te adaptas y cuando te empiezas a adaptar te cortan. Entonces ahora ya es cuando estoy más tranquilo. Bueno, pues muchísimas gracias y qué bueno que se haya sentido a gusto.
Me pongo a pensar, fuera del tema de patrocinio, de las colaboraciones de los grandes referentes que estarán, me imagino, muy anuentes a apoyar esta causa, y que será muy valioso también su aporte de gente que estuvo muy cerca en el desarrollo de esa magnífica carrera del maestro Luis Eduardo Aute. Quiero pensar en el público, en el amante de lo bueno. Yo digo, por eso decimos aquí, Radio Espectro es una estación para gustos exigentes, para gente que le gusta la música inteligente, es uno de nuestros eslogan también, música inteligente. Y esa gente estaría, muchos estarían interesados en saber si pueden colaborar, si pueden ser parte de este proyecto, no me refiero a un socio, sino a una colaboración para esta causa, entendiendo lo que representa esta causa. Y que desafortunadamente uno quisiera que el arte siempre encontrara muchos padrinos y saliera fortalecida en todas las buenas intenciones que hay, porque también entendemos que es abandonada por la política el arte, que es abandonado por este tipo de entidades que deberían de facilitar las cosas para enriquecer a las sociedades. Pero ante esa lamentable realidad, el que quiera colaborar, ¿cómo puede hacer? Bueno, además del el tema de hacerse socio en la página web, que ya hemos comentado, que es una pequeña aportación para mantener la obra, colaborar, la verdad. Bueno, tengo pensados algunas cosas, pero más a largo plazo, tampoco quiero... ¿Qué sé yo? Me refiero a que si alguien diga, bueno, quiero donar para ayudarte en esta causa. Puede surgir esa posibilidad. En este sentido sí, está en www.portalaute.com, tienen la sección de miembros y ahí tienen tres tipos de membresía, ¿no? La más barata, la intermedia y la más cara. Según se hacen una u otra, tienen acceso a un poquito más de galerías o muchas más galerías, ¿no? Y que además dentro de unos días voy a ir llenando con más contenido. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, tengo pensado para más adelante organizar, digamos, en el ámbito del mismo portal web, ¿no? Digamos, cuando tenga un poquito más de recorrido y un poquito más de proyección, me gustaría organizar pues colaboraciones con otros artistas, además de conocidos, ¿no? Pero sobre todo lo que más ilusión me haría es artistas más desconocidos. Que de pronto, pues que organizar una sección en la página web donde se puedan escuchar a músicos interpretando canciones de mi padre. ¡Ah, qué maravilla! Esto es algo que le va a interesar, que en lo que yo podré colaborar mucho, acercar muchísima gente. Pues será un placer. No lo tengo todavía del todo ahí, pero bueno, la idea es un poco esa, ¿no? Que además se parecería un poco a lo que me hubiera gustado hacer en el tema de la exposición permanente, ¿no? Organizar fines de semana en los que artistas, tanto grandes como pequeños, puedan ir a cantar temas de mi padre, incluso algunos temas propios. Y en la página web me gustaría hacer algo parecido. Ya te digo que un poco a largo plazo, primero estoy intentando asentarla, organizar la obra, recuperar, llenarla más de contenido. Y pues lo que más inmediatamente pueden hacer para colaborar es tanto hacerse miembro como compartir pues esta entrevista, la página web. Y bueno, les animo a todos a que echen un vistazo a las galerías para miembros de portalaute.com. Pero no se pierdan este encuentro. Hay mucha obra del maestro Luis Eduardo Aute que todavía se espera llegue a formar parte de este sitio web, que un artista, uno de los artistas más completos que hemos disfrutado muchísimas generaciones, ejemplo además como persona, extraordinaria persona, un extraordinario ser humano y un artista que, porque hay artistas que con muy poquito empiezan a ver por debajo del hombro a los demás, ¿verdad? Y uno, incluso, bueno, hay cosas terribles en esto, ¿verdad? El ego del ser humano, no solamente en el campo del arte, en muchos campos, hace que personas, cuando encuentran un poquito, apenas un poquito en la vida, se desubiquen y pierdan el lugar, ¿verdad? Y empiecen a ver diferente a los demás. Pero este tipo de personajes tan grandes, tan maravillosos, que durante toda su vida nunca encontramos cosas de ese tipo, que fueron ejemplo, que estaban al servicio de toda esta gente que le hemos admirado en el mundo, realmente que no les pesaba encontrarse con alguien, tomarse una fotografía, regalar una firma, una sonrisa, una palabra, siendo personajes tan grandes, habla de lo que representó y lo que representa y lo que representará por los tiempos de los tiempos, la figura de Luis Eduardo Aute, que seguirá conquistando generaciones
incontable esto, mi estimado Miki. Eso estamos absolutamente de acuerdo, ¿verdad? De que vendrán muchas generaciones más al seguir disfrutando de todo este patrimonio por el cual estás trabajando incansablemente. Eso espero. Yo creo que su obra es atemporal. Creo que él, precisamente si trabajó mucho para no estar de moda, era para que su obra nunca pasase de moda. Y se puede, yo creo que se puede escuchar, ¿no? En la ausencia de sintetizadores que a lo mejor llenaban las producciones del momento, de la época. Y en el caso de mi padre, pues ahí no estaba. O sea, digamos que no tiene... Bueno, mi padre, en el caso de Silvio también, en el caso de Jorge Chavina, en el caso de Serrat, digamos que intentaron huir de esa... En mayor o menor medida consiguieron huir de modas que hacen que la música suene antigua antes de tiempo, que suene pasada de moda. Eso por un lado, y por otra parte, el tema de la altivez, ¿no? De algunas estrellas, creo que es la antítesis de lo que es mi padre, ¿no? Si hay una cosa que también, hablando de cosas que me sorprenden, es como todo el mundo que conocía a mi padre durante más o menos tiempo, aunque fuera unos segundos, aunque fuera días, incluso años, todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Que era una persona sencilla, que era una persona cercana, amable, y que si era un enorme artista, era más enorme como persona. Y eso lo digo desde que los testimonios que me han llegado, que bueno, no es que me sorprendan porque ya lo sabía, pero sí me sorprende que la gente lo notase tan rápido, hasta mi propia experiencia como hijo y como amigo de mi padre, que también pude llegar a ser, pues esa humildad, esos pies en la tierra y esa bondad, ¿no? Era, sobre todo, ante todo, era buena persona y después era un gran artista. Eso es lo mejor, indudablemente eso es lo mejor, por eso su huella está todavía mucho más marcada. Me queda una duda, y ya nos íbamos a despedir, pero me queda una duda. ¿Era el maestro Luis Eduardo Aute, porque tuvo mucha cercanía con estos personajes que hemos mencionado, particularmente con los Serrat, con los Sabina, de hacer algún tipo de encuentro en casa o no relacionaba mucho esa faceta con sus amigos cercanos del arte? Sí, porque me pongo a pensar, qué belleza para mí que una mesa ahí compartiendo con esos nombres en casa, cuánto se pudo escuchar, cuánto se pudo absorber, cuánto se pudo aprender, ¿verdad? En el caso suyo, Miki, de sus hermanos, ¿eh? Sí, sí, no, cuando era pequeñito no tenía la edad para apreciarlo ni para verlo, ¿no? Porque ya estaba en la cama. Y más de mayor, pues sí, poquito, sí intuía lo que eso era. Pero claro, ahora pasado el tiempo es como, vaya, estuve muy cerquita de algo muy importante. Sí, claro, no solo eso, sino que la casa de mis padres, ¿no? Era como un centro de reunión por defecto. Bueno, por defecto, ¿no? Por tradición. Era el sitio donde se reunían muchísimas noches, mucha gente, ¿no? Desde tanto pues, todos los que has comentado como otros más. ¿Hay alguna reunión de esas que recuerdas particularmente que cuando salió y viste aquellos rostros, pesos pesados ahí, ahí, ¿eh? Es que en mi experiencia fue diferente porque a muchos les conocía ya, o sea, digamos que no he tenido esa experiencia de primero conocer al artista y luego a la persona, sino que primero conocí a la persona y luego al artista. Los veías como padrinos, como familia. Tanto Serrat como Sabina, bueno, Serrat en menor medida, pero Sabina, como pues, Silvio para mí es como mi tío, directamente. Entonces, ha estado aquí, de hecho, hace poco. Y bueno, entonces no es esa como impresión, ¿no? De llegar al salón y encontrártelo, sino como que... disfrutarlo con el paso del tiempo, ¿no? Qué lindo, recordar. Qué lindo eso. Y bueno, de hecho en la web, en la sección, en una de las secciones de miembros, hay ya algunas fotos colgadas de esas reuniones y tengo más que voy a ir escaneando y colgando, ¿no? Pues me tengo que meter en cajas de cartón llenas de álbumes de fotos, sacar una por una, escanearlas, pero sí que tengo un montón de fotos que muchas se pueden mostrar, otras no tanto, pero sí, 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 hubo muchísimas reuniones con muchísima gente, muchos que son amigos, muchos que siguen siendo amigos, muchos que para mí son pues como mi tío Silvio o Imanol Arias en su momento, que es el padre de mi mejor amigo y también, o Pastora, en fin, o Escotado, que falleció hace poco, en fin, muchísima gente que lo piensas con el tiempo y dices, ojalá hubiese tenido yo la cabeza que tengo ahora para apreciar en aquel momento lo que estaba viendo. Qué maravilla, qué maravilla. Miki, muchísimas gracias. Espero, nunca he tenido el placer de viajar a España,
Espero que cuando pueda hacerlo, si Dios me lo permite en algún momento, sea uno de los afortunados de visitar el museo de Luis Eduardo Aute, ¿verdad? Y poder darte un abrazo ahí en persona y que sientas en ese abrazo, creo que lo puedo transmitir de alguna manera con mis palabras, que la admiración no pasa, que esto no es simplemente la intención de una entrevista, de un diálogo, de una conversación, porque sí, sino porque lo siento realmente. Y lo que hacemos aquí en Radio Espectro es lo que sentimos realmente, lo que el corazón nos hace llevar a poner en escena de programación o en oferta para nuestros amigos que nos honran con su sintonía. Así que muchísimas gracias y no sé si queda algo más. Y me gustaría que al despedir el programa nos dejes para por la radio cerrar con otra canción del maestro Aute. Otra canción. Bueno, muchas gracias por la entrevista, o por la charla, ¿no? Más que me gustan más las charlas que las entrevistas. He estado comodísimo, la verdad, me ha encantado. Cuando quiera repetimos y cuando tenga más algo que, bueno, que comentar, pues te lo haré saber para que lo puedas anunciar, o si quieres me vengo y te lo cuento. Y nada, un auténtico placer. Ojalá esté el museo para cuando vengas, desde luego. Te avisaré de los primeros para que vengas a echarle un vistazo. Y nada, un placer. Y como canción, pues mira, yo creo que la que es, sé que es muy típica y sé que quizá no la más típica, pero sé que es, no sorprenderá a nadie, pero me parece un buque insignia de mi padre, que es La Belleza. La Belleza, muy bien. ¿Sabe? Le voy a combinar con otra también, además de la que nos ofrece, la que nos sugiere Miki, voy a poner, lo que pasa es que soy pésimo con el francés, ¿ah? Entonces no tengo la capacidad de pronunciarlo como se merece y como debe ser. L'amour, ¿cómo es? Avec moi, ¿no? Avec moi, muy bien. L'amour, avec moi. ¿Qué te parece ese otro también? No, ¿ah? Se me da muy bien. Ese temazo, muy bonito, temazo espectacular. ¿Ah? Preciosa, es preciosa también. Muy bien, así que con estos dos temas... Me haré una listita para con canciones un poquito más escondidas para contarte, pero bueno. Claro que sí. La Belleza y esta, estupendas. Bueno, y te invito a escuchar de dos en dos los domingos, ya sabes, ¿verdad? Bueno, es que lo que pasa es que por horario sí queda claro, complicado, no, ¿verdad? 8 de la noche de Costa Rica, estamos hablando de las 5 de la mañana en España, ¿está? No, y que es radio por internet o es radio... Estamos por internet, sí, correcto, también. Bueno, sí, estamos para todo el mundo. Entonces, por ahí, le vamos a poner una repetición a ese programa en horario conveniente para España, para que lo puedas disfrutar también. ¿Ah? Bueno, si no, si se queda en formato podcast, pues estupendo, también me puedes mandar un enlace y lo escucho. Gracias, Miki, un abrazo y muchas gracias por todo. Otro para ti, muchísimas gracias, un placer.